Recomiendo y seguimos en Open Club, como había dicho hace un ratito nada más, Marcelo Quiroga, el hombre de Peumallén, y vamos a hablar con Gustavo Consebat, ¿no? Y es con Gustavo que precisamente estamos ya como para charlar un ratito. Yo soy el encargado de Open Club y me han dicho personaje muy conocido y reconocido en Paraná. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos antes que nada. Bueno, sí, soy el encargado aquí ya por tercer año consecutivo, trabajando junto con Marcelo. Y bueno, estoy encargado aquí de la parte de lo que sería la pileta del Open Club. Estamos abiertos todos los días, desde el 1 de diciembre que se inauguró la temporada hasta mediados de abril, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Excepto que llueva, todos los días estamos abiertos. Así es, y la gente por ahí en algunas situaciones muy especiales, me imagino que te pedirá, o siempre dentro de unas posibilidades, alargar el horario ahora en verano, digamos, como para seguir tomando algo, aunque no se sumerjan, digamos, pero como está tan agradable y hay otros espacios, ¿no? Sí, la verdad que es un lugar muy bonito. Bueno, a menos de que tenemos un horario, o sea, no es que lo cumplimos estrictamente, porque cuando hay gente, entre que se van retirando las reposeras, inclusive si está muy agradable la tarde, o sea, hace mucho calor, cerramos lo que sería el horario de pileta, pero dejamos que la gente se pueda quedar sentada disfrutando del parque, de los tragos que preparan aquí la gente de Marcelo, excelente, todo para recomendar. Excelente, ¿no? Un día largo, claro, exactamente. El hecho de Peumallén, vos que llevas ya un tiempo aquí, le ha dado un impulso realmente, aunque esperado, no sorprendente, pero muy fuerte a lo que es el Open. Sí, realmente, o sea, es lo que le faltaba. Y ahora con el restaurante, bueno, ya inaugurado también, o sea, que ha sido la frutilla de la torta, exactamente. ¿Qué otras actividades se pueden desarrollar en Open Club? Y en Open Club, en este momento tenemos las canchas de pádel y ahora en breve habrá algo de gimnasia, o sea, de distintos tipos, como acuaerobic y esas cosas. Bueno, Gustavo, si quieres agregar algo que no te he preguntado, algún saludo, alguno, te quiero decir, te agradezco mucho. La hinchada que tiene atrás. ¿Cómo? A la hinchada que tiene atrás. Tienes ahí. La hinchada, ajá. Bueno, no, la verdad que, bueno, esperar a toda la gente de aquí, gente de Santa Fe, que también nos visita bastante seguido. Bueno. Tenemos aquí la pileta, el hidromasaje, bueno, o sea que los esperamos a todos, son bienvenidos, que vengan a pasar un día completo aquí en Open Club, que lo van a disfrutar. Gracias, muchas gracias. Con Gustavo Consebat, un hombre de Paraná muy conocido, como decía, y además muy reconocido, y recomiendo conocer Open Club, ya saben ustedes, en Bravar frente a la arboleda de las playas del Thompson. Y luego seguimos ya en instantes nada más con Marcelo Quiroga. Seguimos charlando ahora con Marcelo nuevamente, seguimos, por supuesto, los horarios, no habíamos recordado los horarios en todo caso en la primera parte de la nota de Peumallén. Mira, hoy los horarios son de martes a sábado, media y noche, de 12 a 16 y de 21 a 01. Bien. Pero entrando ya a la temática del verano y el agregado que te comentaba anteriormente, a la carta de algunos productos más light en tema picadas, pizzas, sanguchería. Y como hemos visto en esos últimos días, el público nuestro, por lo que es el lugar, de alguna manera te pide quedar más tiempo abierto
porque bueno, se presta la noche, porque bueno, tenemos la parte de la variedad de tragos, entonces bueno, de los sábados, viernes y sábado a la noche estamos estirándonos hasta las 2, 3 bien, de la mañana, bien, inclusive bien. El sábado pasado estuvimos hasta las 3 de la mañana con gente. Y bueno, y ahora con las piletas, como te comentó Gustavo, si bien la carta restaurante finiquita en los horarios que te marcaba, pero sigue abierta la parte de sanguchería, pizzería y picadas para atender no solo al público que viene a las piletas, que está todo el día, está desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, sino también para bueno, algún turista o algún ciudadano, claro, algún vecino que quiera por ahí pasar y venir a tomar una cerveza, claro, a picar algo a la tarde, uh-huh, estamos abiertos. Lo que está realmente bárbaro y lo estuvimos saboreando, me convidabas con ese postre tan exquisito, yo me tomé una bocha de helado también que es tan bárbara, y para esta temporada estamos viviendo estival, con esta canícula no viene nada mal, pero qué exquisitez, qué es esto, qué es un... Sí, vos lo dijiste, a ver, cómo te caracteriza, y te lo decía antes, tenés una memoria espectacular para todo lo que es Europa. Ahora, y tenés como de alguna manera una reticencia, sí, a lo nuestro. No, ¿entendés? Entonces, yo te dije tortilla, vos me dijiste crepe. Esto es una tortilla de manzana. Bueno, está. Es una tortilla de manzana. En criollo, sí, ¿no? Para nosotros, pero por supuesto, es una tortilla de manzana. Bueno, el resto de los restaurantes del país, también la sección, sí, del crepe. O omelette. Claro, un crepe de manzana. Sí, bien, un crepe en base a manzana, sí, masa de panqueque, manzana y una bochita de helado de americana. Riquísimo. Con un buen caramelo. Muy bueno, buenísimo. Hay otras posibilidades también de disfrute de postres. Recordánoslo porque, aunque digas que yo solo tengo memoria para lo del viejo mundo, o sea que yo quiero mucho a nuestro país. No, y, no, bueno, no, pero me acuerdo también, y quiero que lo recordemos, la carta de postres. A vos, ¿no?, te traiciona el paladar. También puede ser. Tenés un paladar exquisito. Muchas gracias. Ahora me la devolviste, Marcelo, muchas gracias. No, ¿en entonces, serio? Bueno, no, te decía, no, más allá de la variedad de postres están los tradicionales, pero ahora en la temática del verano, bueno, el vigilante, claro, sea, o fresco y batata, como de, ¿no?, que es el típico postre de orígenes del principio allá del 1900 de las comisarías de Buenos Aires, por eso le decían vigilante, membrillo y queso, a la excepción de batata y queso fresco. Después, bueno, los almíbares, el mamón, el higo, la batatita. Y las tortillas ahora, el panqueque, helado, sí, las copas heladas, bueno, y le agregamos y paso el chivo, bueno, mi amigo Rafa, la parte de frigor, todo lo que ellos le dicen impulsivos, uh-huh, que son los palitos helados, uh-huh, esas cosas que bueno, le agregamos por el tema de la temática de la pileta, claro, y que están sumados también a la carta del restaurante. Fantástico. El verano se presenta con una cantidad enorme realmente de posibilidades de disfrute. Por lo tanto, vamos a invitar en este minuto que nos queda a venir a bravar. Bravar, ¿le llaman ustedes? El Thompson. La avenida... Sí, es el Boulevard Bravar. Boulevard Bravar, entre el 276 y el 290. Exacto. 276 porque es la entrada del Open, 290 es la entrada de Peumayán. Es todo el complejo, como te dijo Gustavo, con su cancha de pádel, con las piletas de natación, y en complemento con las piletas de natación ahora se va a sumar un gimnasio que va a ofrecer dos o tres veces por semana, tengo entendido, clases de aeróbic, aqua aeróbic. Y vamos a agregarle en conjunto, trabajo en conjunto entre el Open y el restaurante y Peumayán, las noches temáticas, los miércoles, noches temáticas, noches para ellos, noches para ellas, las noches para ellos. Peñas. Sí, unas pequeñas peñas con un poquito de un ingrediente por ahí, un plus, por ahí un torneo de remeras mojadas. ¿Entendés? Bueno. Pero, a ver, no solo para ellas, tiene un complemento general, desfile masculino, desfile femenino, está de bien, moda. Está bien. Noches de salsa, noches de... De cumbia, noches de tango. Vamos a trabajar todo un verano temático en este lugar que es
bueno, fantástico, una maravilla. Enfrente a la arboleda de las playas de Thompson en Paraná, Open Club, y por supuesto con la estrella exclusiva del Open, que es Peumallén. Ya saben ustedes, un lugar soñado. ¡Recomiendo! Sabemos que viajar es mucho más que trasladarse de un punto a otro. Sabemos que viajar es disfrutar, descansar, sentir seguridad. Por eso somos líderes. Zenith, el placer de viajar. En Red Sport encontrás las marcas deportivas que más te gustan. Red Sport, pasión por el deporte. Trabajando juntos por la ciudad. En la calle, respetemos las señales de tránsito. Entre todos, podemos hacer una ciudad más segura. Ponele tu marca a la ciudad. Consejo Municipal de Santa Fe. Usted y su familia pueden tener el mejor servicio de salud en todo el país. Jerárquico Salud. Excelencia en cobertura médica.